reunió informativa de la Mesa de l'Aigua i fonamentalment el que anem a explicar és quina és la situació de la planta a hores d'ara. Recordar que l'última reunió la vam tindre en el mes de juny d'enguany i que ara en novembre pues, tornem a reunir-nos, repeteix, per a poder explicar quina és la situació de la planta. Esta reunió servirà també, evidentment, per aclarir els dubtes que se puguen tindre, però vull recordar que això no és ningú espai de debat, això és un espai per a poder preguntar i, evidentment, contestarem en el que millor se puguem contestar. Per tant, sí que demanaria això, que no fos un lloc de debat. Farem les respostes que creguen oportunes, fan les preguntes i nosaltres respondrem. Bé, jo volguera en primer lloc agrair la presència als membres de la Mesa de l'Aigua, de sempre. Agrair també la presència dels veïns i veïnes que avui ens acompanyen. I especialment volia agrair la presència del secretari, de l'interventor, dels tècnics municipals, de Tomàs Núñez, i és advocat del despatx de José María Baño, i de Máximo Marras com a representant d'Hidraqua, que és la concessionària nostra de l'aigua. Bé, estem davant d'un problema de salut pública, crec jo que al final és la conclusió que hem d'acabar amb aquesta conclusió. És un problema de salut pública el que tenim per la qualitat de l'aigua que tenim a l'Aliana, que no és un problema exclusiu del municipi de l'Aliana, però hem de buscar solucions per acabar en este problema que per desgràcia ja dura molt de temps. Les solucions les tenim a l'abast, la solució és la posada en marxa de la planta, no existeix una altra, i és l'avantatge que tenim respecte dels pobles que sí que tenen este problema. Bé, jo per poder contar-vos quina és la situació actual de la planta, pues m'agradaria un poquet tornar la vista enrere i recordar un poquet d'on eixim i on estem en este moment. Bé, en l'any 2006, en març del 2006, l'Ajuntament de l'Aliana signa un conveni amb l'empresa pública Aquamed. És un conveni marc on s'estableixen pues, unes coordenades, no és un conveni que profunditza molt, però s'estableixen unes coordenades per a la construcció d'una planta desnitrificadora al municipi de l'Aliana. En l'any 2011 aproximadament s'acaben les obres i presenten, l'empresa pública presenta una addenda que seria la que posaria en marxa la planta. Teníem el conveni marc i una addenda que desenvolupava i que posava en marxa la planta. Ixa addenda, que se presentava en l'11, va ser rebutjada per el ple de l'Ajuntament de l'Aliana el 26 d'octubre de 2012, en el famós ple de 26 d'octubre de 2012, on s'acorda rebutjar l'addenda, se crea un acte administratiu, una resolució, un acte administratiu que dicta el mateix plenari i s'assoleix el que se diu la teoria de les culpes compartides, en la qual l'Ajuntament se compromet a pagar els 4,5 milions que eren els que se pressupostaren originalment en el conveni inicial i la diferència, el 50% de la diferència, està el que vol que se pague per part d'Aquamed. Bé, la realitat és que després de l'acord del 2012 han passat molt de temps, ha passat massa temps, seguint tenint el problema que tenim i la planta està sense obrir. Bé, jo vaig arribar a l'alcaldia en l'any 2015 i des de juny del 2015 comencí, com és la meva obligació, com és el meu deure com a alcalde, com a màxim representant d'aquest ajuntament, comencí a parlar amb Aquamed per veure com podíem solucionar el conflicte. Començarem unes negociacions, però desgraciadament, ja ho hem dit moltes vegades, al mes de gener, febrer del 2016, se trobarem amb el famós caso Aquamed, l'operació Frontino, que va significar pues, la tancada en presó de la cúpula d'Aquamed. Això va significar, este esdeveniment, va significar que des de l'Ajuntament, evidentment, posarem el freno i seguint els consells del secretari aleshores, García Matías, i de l'advocat de l'Ajuntament, pues, varen parar els contactes, com era evident, per veure què podia passar o què estava passant en tot el tema este. A principis de l'any 2017, entra un nou director general d'Aquamed, en este cas és Francisco Baratec, i comencem de nou
les converses ja sabent que en principi el que és la planta de l'Aniana no estava investigada. Comencem i al final arribem a un acord que és molt senzill. No anem a arribar mai a cap acord, perquè Acuamed vol que se li pague el total de la planta, 12.800.000 euros aproximadament, és 15 menos els fondos FEDER, 12.800.000, i nosaltres que mantenim l'acord del plenari de 2012. Volem pagar 7.278.000 euros per lo que se va determinar en l'any 2012. Entonces, lo que s'arriba a aquest acord és, com no anem a arribar a ningun acord, fiquem sobre un paper on estem d'acord en els 7.278.000 i els 5 milions els deixem en discrepàncies. Val? Tot això sabem fonamentalment que tenim un problema de salut pública, que necessitem aigua de qualitat i que és totalment un despropòsit estar patint mancant aquesta aigua de qualitat tindre una planta tancada. Bé, a partir d'aquest moment comencem redactant addendes, modificant addendes, ficant-nos d'acord per poder portar al plenari una solució que posi punt i final a aquest problema. Finalment, en aquestes negociacions, l'addenda arriba a l'Ajuntament aprovada per el Consell d'Administració d'Acuamed. Aquesta addenda ha estat filtrada, ha estat revisada per Patrimoni de l'Estat, que és la propietària de el que fica els diners, la propietària de la planta, i per l'Advocacia de l'Estat. I en aquest moment el que falta és la resposta de l'Ajuntament a la proposta que ens fa Acuamed. No hi ha més volta de fulla. Tenim una proposta, hem d'estudiar-la i hem d'aprovar-la o rebutjar l'addenda que ens presenta Acuamed. Mentrestant, quan ja ho teníem tot a punt, pues ara se detecta que hi ha un problema en les carcasses dels filtres i de la tuberia. Hi ha una bactèria que afecta a les juntes de les tuberies i de les carcasses i que recomanen canviar aquestes instal·lacions. Evidentment, això fa que nosaltres tornem a ficar el freno i que en els documents annexes, una addenda i dos documents, l'acta d'entrega i el protocol de funcionament, pues que nosaltres tenim que ficar, que quede constància de quina és la situació d'aquests problemes per a poder definitivament poder firmar l'addenda. Però evidentment hem de reflexar que hem de canviar els filtres, hem de canviar la tuberia i que en principi això ho té que pagar Acuamed. En aquest moment ens envien un acte de protocol, un acte d'entrega, un protocol de funcionament, i nosaltres revisem aquest acte d'entrega, aquest protocol de funcionament, fem les nostres revisions i tornem la pilota a Acuamed, i en aquest moment avui he parlat en Acuamed i m'han dit que demà tindrem la resposta les seues consideracions a l'acte d'entrega i protocol de funcionament. Mentrestant, també avui m'han informat que van emprendre la licitació d'aquesta infraestructura, de lo que són els filtros, les carcasses i les tuberies, que van a licitar-ho i que, per tant, tot va segons el previst. Per tant, en aquest moment estem a expenses d'acabar aquests documents per a poder portar l'addenda junt a aquests documents, sempre davant dels preceptius informes dels tècnics municipals, de l'advocat de l'Ajuntament, del secretari i de l'interventor. Quan ja tinguem tots aquests documents, convocarem el pleno i repeteix, tindrem que prendre una decisió sobre la proposta que ens fa Acuamed. Bueno, jo acabo ja diguem-vos, aquesta és la situació, que torno a dir que tenim un problema de salut pública, que el tenen molts pobles i que la nostra ciutadania el que ens demana és eixa aigua de qualitat i eixa aigua sense nitrats. Per altra banda, tenim les pressions de per part de la Conselleria que ens insten a posar en marxa la planta i, per altra banda, pues, hem de remarcar una vegada més que no té cap sentit tindre la infraestructura tancada quan pot solucionar un problema. Per a mi, sempre ho he pensat, des de que estic així representant de l'Ajuntament, per a mi el més important és la salut dels nostres veïns i veïnes. I no li preste atenció a lo que pot pujar o pot deixar de pujar el rebut. De totes maneres, la pujada, ara intentarem explicar
no estan tan, les tarifes no estan tancades, però la pujada evidentment no és ni la meitat de la meitat del que alguns volen fer creure'ns que va pujar l'aigua. Però bueno, cada un, això és política, això diuen que és política. Nosaltres demostrarem que la pujada no és tan gran com algú vol fer veure que és que va pujant. I vull remarcar una coseta molt clara, que en definitiva, pujant l'aigua el que anem a pujar-la, en qualsevol cas tindrem que els pobles del voltant tenen una aigua més cara que la que tindrà l'Aliana. En una diferència, l'Aliana tindrà una aigua sense nitrats i sense cans. ¿Vale? Nosaltres, per altra banda, l'equip de govern, Compromís i el Partit Socialista, ens comprometem a demanar-li al govern de l'Estat i al govern de la Generalitat Valenciana que paguin la infraestructura, perquè entenem que la inversió no la deu de pagar l'Ajuntament de l'Aliana. Nosaltres ens dona igual el color del que estiga al govern d'Espanya o estiga al govern de la Generalitat. Demanarem el que és just en defensa dels interessos dels nostres veïns. Però de totes maneres també vull adelantar que aquest Ajuntament està en disponibilitat, estem treballant per pagar el que és la inversió de la planta des dels recursos municipals. Estem treballant en aquesta possibilitat. I dit això, jo ja no tinc res més que dir, agrair-los a tots la presència i si tenen algun dubte de caràcter jurídic, de caràcter tècnic o inclús el tema econòmic que l'he deixat per damunt, doncs poden fer-lo. Moltes gràcies. Si me permite, quería leer un comunicado en conjunto con las cuatro asociaciones representadas en esta mesa que hemos publicado en Facebook. El micro, no estoy acostumbrado yo a la mesa. A punto de reunirse la mesa del agua de la Aliana para tratar la posibilidad de abrir la planta desnitrificadora, se difunde esta noticia. PP, Izquierda Unida Verds, Sumem, Ciudadanos de la Aliana fuerzan un pleno para recoger la negociación que está haciendo el alcalde y demás. Desde estas asociaciones de vecinos, representadas en la mesa, queremos ratificar nuestro objetivo de agua sin hidratos al menor coste posible. No a cualquier precio, al menor coste posible. Y como recordamos a los representantes de los grupos políticos aquí sentados, tal como se comentó en la última reunión, nos gustaría a las asociaciones vecinales que no se hiciera política de este asunto, porque estamos hablando realmente de intentar resolver de manera definitiva un asunto de salud pública. Entonces, volvemos a reiterar lo que ya hemos dicho varias veces en esta mesa a todos los representantes políticos que se pongan de acuerdo para resolver de una vez este problema de salud pública. Eso es una cosa que quería contar. Es un poco representación, ya hemos estado comentando, nos reunimos ayer, lo que pasa es que esta noticia ha salido esta mañana. Y otro tema que quería comentar, un poco a lo que, como ha concluido el alcalde, da la casualidad que el mes pasado vinieron cantidad de noticias relativas a este tema de los nitratos. Rápidamente voy a leer algunas así por encima. Dictamen de las Cortes Valencianas. Desde los años 90 había en la Comunidad Valenciana afectadas unas 600.000 personas por el tema de los nitratos. Bueno, pues a día de hoy se ha reducido esta situación a 214.000. O sea, quiere decir que la Generalitat y la Autoridad Metropolitana de Aguas Municipales han estado interviniendo en otros municipios y tal como dice esta noticia, todavía quedan municipios como Benaguacil, Vetera, La Liana, San Antonio de Benajevelo por resolver. Esa es una noticia. Luego, otra. Hablando de San Antonio de Benajevelo, la entidad metropolitana de servicios hidráulicos aprueba un proyecto de 6,5 millones para solucionar el problema en Benajevelo. Medio ambiente, otra noticia, pagará el primer tramo de tubería de agua potable para Chiva, Cheste y Godelleta.
yo personalmente, esto no, como no hemos tenido tiempo para reunirnos, hemos estado viendo estos, propongo precisamente que esta mesa se dirija de nuevo, y lo que es conveniente, tanto a la consejería como a la entidad metropolitana de servicios hidráulicos, ya que ha resuelto este problema con inversiones allá para 400.000 habitantes de toda la Comunidad Valenciana, que por lo menos apoye algo de financiación a este proyecto, que solamente está soportado por 20% de proyectos europeos FEDER, y luego veremos cómo queda el contencioso este, si se reparte el 50%. Pero realmente ni el Ministerio ni la Sanidad hasta ahora ha participado nada. Entonces creo que, visto lo visto, entiendo que esta mesa se dirige a estos órganos para que también intervengan, aparte de las actuaciones que está haciendo con el Ministerio. Si le parece adecuado a esta mesa. Nosotros nos pusimos en contacto con muchísima gente, pero con el presidente de la Generalitat también, evidentemente. Y lo que nos lo trasladó es que pusiésemos en marcha la planta, porque luego las soluciones se iban a encontrar. Pero el problema hay que solucionarlo. Hay que poner en marcha la planta y luego dirigirnos a quien nos tengamos que dirigir. Si vamos todos de la mano, pues mucho más fácil todavía. Si las asociaciones de vecinos estáis y vamos todos juntos, yo creo que lo vamos a conseguir. Entonces, nuestro compromiso, lo he dicho antes de que hablaseis vosotros, nuestro compromiso es dirigirnos a las instancias, porque entendemos que la inversión no la puede soportar un ayuntamiento. Otra cosa es el coste de mantenimiento y explotación, evidentemente, pero lo que es la inversión de la planta no la debe de pagar un pueblo. Entonces lo que vamos a hacer es solicitar y haremos las reuniones que hagan falta. Si vamos todos de la mano, mucho más fácil. La reunión que tuvimos allá, las asociaciones, la reunión que tuvimos ahí en las asociaciones, acordamos pediros, porque no la teníamos todos, una copia de la venda para verla y haceros dos preguntas. Una de ellas la hicimos por escrito, registro de entrada, que era cuál sería el precio del metro cúbico del agua en contador, y la otra sería saber, como aquí hay otras fuentes de agua aparte de la que tenemos, otros barrios, otros distritos, a la hora de la verdad todos se van a unir a ese agua. Nuestra pregunta es, ¿todos los vecinos del municipio vamos a pagar el mismo precio por el metro cúbico del agua? ¿O quienes tengan otros tipos, otras, pueden tener precios diferentes? Sí, a veure, jo volia començar amb un poc de cautela perquè les tarifes estan en estudi, no estan aprovades, llavors tot qualsevol dada o xifra que se puga donar així m'agradaria que l'agarrareu en la cautela que li correspon perquè les tarifes no estan aprovades. Sí que és cert que vam aprovar unes tarifes en l'any 2012, que són les tarifes que dona com a resultat el famós simulador que hi ha en la web, però que, com dic, han de modificar-se per diferents factors per ajustar-les a la realitat del 2018. Com dic, hi ha diversos factors que afectaran aquestes tarifes. Un d'ells és prou important, que és la disminució dels costos d'amortització de la planta, que s'han reduït en la proposta d'adenda que tenim, es redueixen en al voltant d'un milió d'euros, hi ha un milió menys d'euros d'amortització de la planta. Hi ha un increment en el número d'abonats, precisament per el tema que estàs qüestionant, al voltant 800 abonats més que entrarien a amortitzar també aquesta planta. Hi ha altres factors com la regularització de l'IPC del 2013 al 2018, actualitzacions de preus o inclús els ajustos en els costos de manteniment que realment no es coneixen fins que no se li fa el rodatge a la planta, que per part de la qual s'estan fent operacions d'hibernació i aquestes dades que en 2012 no existien estan un poc més ajustades ara. Com s'ha dit també, s'està treballant per a que la inversió no la paguin els veïns en el seu rebut, sinó que se dirigim al Ministeri i a la Conselleria per tal que es facin càrrec de l'amortització. Tot això, com dic, i les tarifes que poden aproximar-se a les del 2012 i que falten per definir,
tampoc diferirà molt d'aquelles, però és el que ens falta per ajustar. Al final estem parlant d'entre increments de 5 a 7 euros mensuals en el rebut de l'aigua. Són els números que se barallen, com dic, repetir que, i en cautela, són els números que s'estan barallant i que estan damunt de la taula. Ens faltarà definir pues, si se bonifica més als blocs més baixos per a beneficiar els que consumissin menys respecte dels que consumissin més, una sèrie d'ajustos en criteris també socials i mediambientals que falten per aplicar-li a la tarifa. Però quan dic que estem parlant del voltant d'entre 5 i 7 euros d'increment mensual en el rebut de l'aigua, depenent també del consum de cada un. També dir pues, que, pues, com ha comentat l'alcalde, que inclús en aquest increment de 5 o 7 euros, que és el marge que tenim, al comparar-los en altres municipis, l'Eliana continua estant per baix. És dir, es nota menys en l'aigua, en el casc urbà, on hi ha un consum més moderat i és un consum pràcticament domèstic, estan les tarifes prou equiparades a la resta de municipis, però en quan se n'anem a zones en extensiu, on hi ha un consum més elevat, on hi ha rec en els jardins o inclús l'omplir les piscines en els vivendes, en les zones residencials, ahir la diferència es nota prou. Vull dir, les tarifes de l'Arena són considerablement inferiors a la de la resta de municipis. Jo tinc algunes xifres així, però podem estar parlant pues, que un rebut que podria resultar en extensiu d'uns 36-38 euros al mes en el municipi de l'Eliana, si calcularem i se rebut en la Pobla, en el Benissanó o en Ribarroja, pues, estaríem parlant de 50-60-62 euros. És a dir, són notablement superior el cost de l'aigua en els municipis del voltant que les tarifes que podrien resultar després de ficar la planta en marxa a l'Eliana. A més, tenim que tindre en compte que una volta fiquen la planta en marxa a l'Ariana també se produiran estalvis per part dels veïns, deixarem de consumir, bueno, això serà una decisió personal també, però estarem en disposició de deixar de comprar aigua embotellada per al consum domèstic i a més ja tenim un estalvi també aquelles persones que utilitzen en aquest moment els calcificadors en les seues cases per al tractament de l'aigua. Vull dir, aquests ahorros, aquests estalvis sempre seran superiors a aquests 5-7 euros que estem parlant, al més només en el consum d'aigua embotellada crec que ja estaria compensat. I bé, això són les xifres com dic, que estem barallant en aquest moment, que estan per ajustar, que són semblants a les que es van calcular en 2012, però que no són, com dic, no es podem agarrar aquí simulador del 2012 al dedillo perquè estem pues, fent aquests ajustos en aquests números que també han canviat prou les circumstàncies prou des del 2012 fins ara. Una pregunta que fem molt d'ahir sobre la feina, sobretot a la zona d'interfins, era per analitzar-se concret si serà utilitzat o no, el preu, si hi ha alguna feina o no, perquè ho sapiguem tots. Anem a veure, sí que és de veres que ja ha desenvolupat una doble red en entrepins. També és cert, i és un tema que s'ha debatut molt, però entenem, almenys des de l'equip de govern, que mentre no n'hi hagi un percentatge elevat de doble red desenvolupada en tot el municipi, pues beneficiar a uns veïns respecte d'un altre, més encara, quan aquesta inversió de la doble red s'ha d'assumir entre tots els veïns, pues no seria just. Talvolt si tenim que incidir en altres tipus de bonificacions o d'incentius per a aquells veïns que tenen a la seua abast i a doble xarxa en la porta del seu municipi se connecten i la puguen utilitzar, però discriminar ni en tarifes ni en ningun altre tipus de benefici de moment als que tenen la doble red, perquè són un percentatge molt baix respecte del total de la població, creiem que no, en aquest moment no és convenient. Están también las empresas privadas que dan suministro de agua. Bueno, aquí tenemos tratante de hidragua, parte pública, parte privada, y está alto riesgo seguro. Entonces, en el momento que esté ya solucionado el problema, creo que está suministrando y también con hidratos. Entonces, lo ha contestado Marta. Ahí en definitiva lo que vamos a hacer es incorporar. Lo que está claro es que la parte de Alma Viva, la parte que gestiona Hidraqua, va a entrar en la red municipal. Eso lo tenemos claro. Y con altos riesgos estamos negociando, pero tiene que entrar. Porque al final el agua de la calidad depende del municipio, del ayuntamiento. Y entonces la idea es que ellos van a entrar también, claro está.
Sabadell, desde el grup de compromís, nosaltres encara tenim un dubte. En l'addenda, en la part segona, la discrepància queda registrada. I està clar que anar a un xuí, que se reserven els drets, inclús nosaltres mateixa podríem denunciar a Coamed en aquest cas. El dubte que tinc, i no sé si és això, si deixar registrada la quantitat específica de discrepància, això es pot perjudicar a l'hora d'anar a un xuí en el qual nosaltres hem signat com una espècie de reconeixement que queda per escrit, que aquesta quantitat que ells es volen o es reserven el dret d'anar a xuí, es pot perjudicar a l'hora que nosaltres hem fet una espècie de reconeixement d'aquesta quantitat exacta per escrit. Vale, no. Esa cantidad que tú dices es la que resulta de aplicar el acuerdo del pleno del 2012. O sea, nosotros estamos vinculados, para nosotros lo importante es el acuerdo del pleno del 2012. Ese acuerdo se aprobó por el pleno, pero se redactó tanto por nosotros como por Rafael García Matías. Estuvimos preparando todo ese acuerdo. Entonces, nosotros entendemos que el ayuntamiento tiene que ser coherente con ese acuerdo. Ese acuerdo es el que han aplicado los técnicos para determinar la cantidad que nosotros estamos dispuestos a pagar. Entonces, esa cantidad que figura ahí, que son 5 millones, ¿sí?, no nos perjudica para nada. Lo único que nos hace es dar fuerza en el posible recurso contencioso que interpongan, porque en ese recurso el ayuntamiento lo que deberá defender es que ese acuerdo es firme y consentido porque ellos no lo recurrieron. Entonces, en todos los pleitos, como casi todo en la vida, lo que hay que ser es coherente. Entonces, si el Pleno adoptó un acuerdo en el que, por la teoría de las culpas compartidas, distribuíamos el 50% del exceso entre Acuamed y nosotros, una vez deducido el 20% de los fondos FEDER, lo que ha hecho aquí el Ayuntamiento es, bueno, vamos a ver, ¿cuánto es el exceso? El 50%, como tenemos que abrir la planta porque realmente tenemos un problema de salud pública, nosotros lo asumimos y esa cantidad que figura ahí es el 50% que nosotros entendemos que tienen que asumir ellos. Entonces, no nos puede vincular en ningún momento, o sea, no nos puede perjudicar porque nuestro punto de referencia es el acuerdo del Pleno de 2012. Sí, yo siento que se haya dicho al principio que es una mesa del agua informativa, pero claro, ante las palabras del representante del gabinete de baño, pues a mí me surgen una serie de dudas y discrepancias que me parece que hay que poner sobre la mesa, porque si no, ya nos han informado, nos vamos a casa y punto, y se acabó. Y creo que tendríamos que profundizar un poco para que sepamos o podamos dar luz si hay diferentes formas de verlo o si no. Lo que usted está diciendo, bajo mi punto de vista, no es del todo cierto. No es del todo cierto porque si, en principio, lo que puedo pensar yo de esta circunstancia es los que estábamos en el equipo de gobierno de entonces y los que estábamos representando al municipio entonces, pues no éramos muy listos, porque si no, con esos criterios, con los criterios que se están barajando ahora, ya podíamos haber abierto la planta. Y cuando la planta no se ha abierto durante 7 años más, o 6 años más, es por algo. Es porque se han generado una serie de discusiones, negociaciones, etcétera, intentando que lo que reflejaba el acta del acuerdo de 2012 se pudiese llevar a cabo. Y es que el 50% que le tocaba pagar a Acuamed lo asumiera. Y en la adenda que nos han pasado no asumen nada. O sea, ¿ha cambiado sustancialmente la negociación? Hombre, lo dice, está negro sobre blanco. En el 2012, la negociación que se intentó hacer por el entonces equipo de gobierno y por el voto de todos los concejales de este municipio en aquel momento fue: nosotros vamos a asumir ese 50%, pero el otro 50% lo asumen ustedes. Y está escrito negro sobre blanco. ¿Es así o no? Eso dice el acuerdo del Exacto. Pero en la actual negociación
se han retirado todas las posibilidades en las que Acuamed reconociese que iba a asumir el 50%, porque el cambio ha venido en tanto en cuanto Acuamed no reconoce que va a pagar nada y dice que ese 50% lo va a llevar a juicio. Pues, siendo eso importante, para mí, juicios tengas y los pierdas o los ganes, no sé qué dice el refrán, porque no es mi especialidad, pero yo creo, sinceramente, que cuando tú estás reconociendo una cantidad en un documento, que además los servicios técnicos del ayuntamiento están diciendo que todo lo que está diciendo la empresa Acuamed está puesto en este municipio, y que la única diferencia real es si Acuamed decía 10, hablo en números redondos, 16 millones y nosotros decimos 14, si vamos a pagar ya de entrada 7, pues el juez lo que puede decir es: usted hablaría en su momento de culpas compartidas, pero ahora no está hablando de ello. Ahora usted está reconociendo, y cuando digo usted, el Ayuntamiento de La Liana, está reconociendo que tiene una deuda de 14 millones y que quiere pagar 7. ¿Pero por qué? No le veo ninguna justificación. Ninguna. Entonces, claro, yo, representante de Esquerra Unida Esversa en este municipio, planteo que nos hemos salido de la dirección de negociación que se planteó por el anterior equipo de gobierno y por todos los concejales que representaban este ayuntamiento, en donde las culpas compartidas están muy bien, porque se hicieron cosas mal por ambas partes. Pero claro, ustedes tienen que reconocer sus culpas compartidas, que es el 50%. Cuando nos llevan a juicio, lamentablemente, podrá ser o no ser. Y esto ya es un mal llamado juego jurídico entre abogados, jueces y las dos partes. Y estamos en la tesitura en donde se puede perfectamente perder ese juicio. Y no habremos conseguido el 50%. Habremos pagado el 100% de la planta. Y eso yo entiendo que no está en el negro sobre blanco que tenía que existir en esa adenda, que es la que este pleno votó en su momento. Entonces, yo no entiendo eso de si reconocemos los 5 millones, no estamos diciendo que no, lo reconocemos, y cuando yo personalmente o cualquier institución puede reconocer institucionalmente que tiene una deuda, cualquier juez lo que puede decir es: pues páguela usted, pienso yo. No hay otra. Es que no le encuentro argumento jurídico ninguno a que eso no pueda ocurrir así. Usted dice que sí, pero yo no se lo veo. ¿No le ve que pueda ocurrir qué? Que el juez diga que no tengamos que pagar el otro 50%. Bueno, igual que si nos demanda mañana Acuamed, pueden decir que lo paguemos todo. Claro. Vamos a ver. Exactamente. Es que para eso, para ese criterio, ya han habido suficientes argumentos en reuniones que se han hecho en las comisiones informativas de los plenarios, en los plenos, etcétera, en donde lo que nosotros hemos planteado es: no, yo mire, usted no quiere llegar a un acuerdo conmigo, muy bien. Todas estas reuniones que se están planteando con el Ministerio, la Generalitat, etcétera, etcétera, son absolutamente necesarias. ¿Por el criterio de salud pública? Sí, efectivamente. La salud pública es lo más importante, pero lo era desde 2012, no, desde 2006, cuando dijimos con la ministra Narbona que teníamos que tener agua de calidad. Entonces, vamos a abrir la planta sin reconocer nada. Que el Ministerio sea el que diga: ustedes, Acuamed, van a abrir la planta para el Ayuntamiento de La Liana, para los vecinos de La Liana, y el Ayuntamiento pagará el mantenimiento de la planta. Y si ustedes quieren ir a juicio, vayan, porque más de lo que podemos pagar, o sea, de lo que ellos han puesto, de los 14 millones que nosotros estamos reconociendo, no nos pueden pedir. Y de la otra manera, me ratifico, vamos a pagar 7 ahora,
y pagaremos el otro 50% después ante el dictamen de un juez, porque no entiendo cómo se puede reconocer una deuda y luego no pagarla. Vamos a ver, el ayuntamiento no está reconociendo ninguna deuda. El ayuntamiento está siendo respetuoso con el acuerdo del pleno de 2012. Podemos hacer aquí 1000 reuniones, pero estamos en 2018 y lo cierto es que el acuerdo del pleno de 2012 requería a Acuamed para que pusiese en marcha la planta. Tenemos un problema de salud pública. Desde nuestro punto de vista jurídico, el ayuntamiento tiene que prestar agua adecuada a los vecinos. O sea, no se trata de hacer política, se trata de solucionar un problema. No, aquí no está haciendo nadie política. Se trata de solucionar un problema jurídico. Yo tengo un acuerdo del pleno de 2012 de culpas compartidas. ¿Qué se hace en la adenda? En la adenda se valora la obra que se ha ejecutado. De acuerdo con el acuerdo del pleno de 2012. Y el ayuntamiento únicamente reconoce el 50%, de acuerdo con el pleno de 2012. Por eso no tiene que decir un juez que yo reconozco los 15 millones. No, yo reconozco el 50%. No está reconociendo el 50%, está reconociendo 14 millones. No. En la adenda pone 14 millones. Sí, pero vamos a ver. Hombre, por favor. En la adenda en todo momento dice que ni el ayuntamiento de la Aliana no renuncia a ninguno de sus derechos. En la adenda se hace mención a todos los recibos que ha ido rechazando el ayuntamiento de la Aliana. Serán los tribunales los que determinarán efectivamente si hay que pagar ese 50% o no. Pero será igual los tribunales los que determinen eso si mañana nos demanda Acuamed. Pero la cuestión es, ¿ponemos en marcha la planta o no? Esa es la cuestión. Sí, sí. Pues, desde nuestro punto de vista, lo correcto es poner en marcha la planta siendo respetuosos con el acuerdo del pleno de 2012. Bueno, vamos a ver, es cierto que esa adenda no tiene el mismo contenido que el acuerdo del pleno de 2012. Es evidente. Es evidente, eso no lo vamos a discutir, pero es que la situación es distinta. Es un acuerdo unilateral del ayuntamiento, el acuerdo del pleno de 2012. Claro. Si hubiese sido un acuerdo, de mutuo acuerdo entre Juanel y nosotros, tendría usted razón. Claro. Pero es un acuerdo unilateral del pleno, que se adoptó en el año 2012. Estamos en el año 2018 y la planta no está en funcionamiento. Hay un problema de salud pública, eso estamos todos de acuerdo. Sí, sí, claro. Por lo cual, hay que poner en marcha la planta. Sí. Pero se puede poner en marcha la planta. Se puede poner de otras formas. ¿Cómo? Sí, ¿cómo? Se ha dicho por el equipo de gobierno. Vamos a hablar con el ministerio. Vamos a hablar con la Generalitat. Se ha informado de que la Generalitat ha resuelto 300.000 casos por las asociaciones de vecinos poniendo algunos millones encima de la mesa. Se ha puesto encima de la mesa que en sanación de Benajeres se han resuelto no sé cuántos mil casos también con 600.000 euros. Aquí el problema de salud pública lo tiene que poner en marcha inmediatamente, tanto el Ministerio como la Generalitat. Y es empresa Acuamed, que es una empresa de titularidad pública. Haga usted ya mañana la apertura de la planta. Y la cuestión económica, esto que se está diciendo, nosotros luego vamos a mirar a ver si nos lo pagan, pues luego, ya se hará luego. Porque reconociendo esta adenda, nos estamos poniendo, y eso es una opinión de mi grupo político, a los pies de los caballos para una resolución judicial en donde acabaremos pagando toda la cantidad, el 100%. Mientras que, si nos quiere denunciar a Acuamed, que nos denuncie, ¿por qué no lo ha hecho? Yo no sé por qué no lo ha hecho. ¿Alguien sabe por qué Acuamed no ha denunciado al Ayuntamiento de la Aliana después de tantos años teniendo esas pérdidas? ¿Por qué? ¿Porque eran unos mangantes? Pues no lo sé. Pero la verdad es que no nos han denunciado. ¿Eh? Entonces, estas conversaciones que se están diciendo que se tienen que tener con el Ministerio de Ambiente, con el Ministerio X, el que sea, para que se abra la planta, tengámoslas. Y como dice el alcalde, todos, ahora parece ser que podemos ser todos juntos, ¿eh? Pero no tiene por qué ser. Se ha dicho todos juntos que estamos de acuerdo. Yo he oído todos juntos, pero si vamos todos juntos, seremos mejor.
Eso es lo que he oído, pues es lo que he dicho, no he repetido palabras, simplemente. Entonces, sinceramente, ¿hay otra fórmula? Sí. No reconociendo esa deuda y luchando para que el Ministerio por Salud Pública nos abra la planta. Obligue a que se abra la planta. Ese es otro tipo de negociación. Es que siempre hay varios tipos de negociación. Yo no lo veo así. Ya, claro. Vamos a ver, yo no tengo ningún interés en que firme, se deje de firmar la deuda. O sea, nosotros, el despacho fue redactor del acuerdo del pleno de 2012. No tengo ningún interés. O sea, lo que estamos buscando es una solución a un problema de salud pública. Yo también. Ya, yo lo sé, pero todos buscamos un problema. Porque yo tengo un ejemplo con ustedes, mucho menos, todos estamos de acuerdo. ¿Estará usted de acuerdo en que esa adenda respeta el espíritu del acuerdo? No, no lo respeta. No lo respeta. No lo respeta porque la parte fundamental en donde todos los concejales de entonces votaron a favor de que Acuamed corriese con el 50% que le correspondía, no consta en ningún sitio. ¿Eso es así o no? Bueno, pero porque no es el mismo. Ah, bueno, ya. Entonces no podemos decir que respeta perfectamente la acuerdo de 2012. A lo que se obligó el ayuntamiento en el pleno de 2012 es a lo que se obliga en la arena. No, porque el acuerdo del 2012 lo que habilitaba entonces al señor alcalde de entonces era a que haría las negociaciones suficientes y necesarias para que Acuamed acabase consolidando que el 50% de esas culpas compartidas correría a cargo de Acuamed. Y eso lo pone en el acuerdo de 2012. Y en la adenda actual no pone absolutamente nada. Más aún, en algunas adendas que hemos recibido anteriores, sí, habían algunos párrafos en donde se intentaba que Acuamed reconociese algunas de las culpas. Y al final, en la adenda que tenemos en la actualidad, esos párrafos han desaparecido. Con lo cual, Acuamed ha redactado una adenda a su beneficio total como si fuese una empresa privada con el interés de beneficio en vez de ser una empresa pública, sinceramente. Yo creo que está claro las posiciones, la posición del abogado está claro, la posición jurídica, legalista, y la posición de José Vente, de Izquierda Unida, yo creo que no hay que entrar más en discusiones. Cada uno entiende. Yo creo que el abogado intenta explicar claramente que esta adenda es coherente con la adenda del 2012 y que aquí no hay ninguna renuncia por parte del ayuntamiento a defenderse en el momento procesal oportuno. Yo creo que es suficiente. ¿Salvador? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver, yo estoy escuchando ya. Nosotros no estábamos en el gobierno, no estábamos en la legislatura anterior, por lo tanto todo esto nos viene ya heredado. El guantazo está ahí, el coche está ahí averiado y ya está, ya apañate. Por lo tanto lo vemos de una perspectiva un poco distinta, porque solamente sí formaba parte de aquel equipo de gobierno que en su momento, junto con el PP y con el PSOE, redactaron esto que tanto se nos está repitiendo, que parece un mantra. Es decir, se está cumpliendo taxativamente lo que se acordó. Mire, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Tengo que reforzar la teoría de José Lorente y la teoría del PP, pero es que encima voy a añadir más. Encima es que no es que no estoy de acuerdo, es que yo, si yo fui en un momento determinado fuera el mandatario al cual se le ha designado que negocie, con una serie de fórmulas que están muy especificadas, concretamente en el apartado D, de dicho acuerdo en el plenario, dice que se tiene que reconocer el 50%, etcétera, etcétera, etcétera. Llegado el momento que yo estoy negociando, si yo hubiese estado negociando, hubiese dicho, señores, hasta aquí hemos llegado, porque a mí se me han dado unas instrucciones concretas que yo no estoy autorizado a seguir más allá. Y entonces hubiese convocado al plenario y hubiese explicado, esto está así, y de aquí estos señores no quieren saber nada. A partir de ahí volvemos a empezar. Claro, hay dos mantras. El primer mantra es que se está cumpliendo exhaustivamente lo que se acordó en el plenario del 2012, que bajo nuestro punto de vista, como he dicho, no es así. Y el segundo mantra, que siempre hemos repetido, hemos oído que se repetía por parte del equipo de gobierno, es culpas compartidas. Sobre el papel, efectivamente, no hay ningún tipo de culpa compartida. ¿Eso quiere decir que nosotros no queremos que se abra la planta? No, al revés. Queremos que se abra. Y queremos que se abra con consenso, con acuerdos.
Quizás el error está ahí precisamente. Cuando se estuvo negociando y se vio que esta segunda parte tan importante no se podía realizar, se tenía que haber echado freno de mano y haber juntado en junta de portavoces o en una mesa de agua y haber explicado claramente qué es lo que estaba pasando. Porque a nosotros siempre se nos ha dicho, efectivamente, el mantra se está cumpliendo escrupulosamente con el acuerdo. Y no es así. Sobre el papel no es así. Y ese es nuestro problema. Nadie de nosotros hemos participado en las negociaciones. Nadie sabemos exactamente qué está pasando. Lo que sí que sabemos es que una vez cogemos los documentos, no coincide la orden dada con el resultado que se nos presenta. Eso por ahí. No llevaba intención de intervenir en este aspecto, sinceramente. Lo mío no iba por ahí. Yo quería hacer una serie de preguntas a los técnicos, porque la verdad es que es imposible hablar con los técnicos. Entonces, ya que lo tengo aquí, pues yo quería preguntar dos cositas sobre el recibo. Vamos a ver. Ya he terminado con esto y el coste del mantenimiento de la planta, nosotros queremos entender que está sobre el recibo y sobre el consumo. Es decir, si aquello vale 180.000 euros al mes, pues se repercutirá sobre el consumo y cada uno pagará el arreglo consumo. Aclárame, por favor, Sergio, si en la amortización de la planta será por usuario o por consumo. Por usuario, vale, perfecto. Entonces me imagino que esos usuarios cada X tiempo. Vale, muy bien. Entonces yo me imagino que el número de. Entonces yo me imagino que el número de usuarios irá fluctuando y que habréis de alguna manera habéis previsto que si en vez de 800 dentro de un año son 850, esa parte de amortización también descenderá. Digo yo, porque si no desciende, entonces tendremos un margen de beneficio. Sí, claro, al final hay que ajustar siempre el pago de la amortización a lo legal. No puedes pagar más de lo que vale la planta. Vale, perfecto. Como no tenemos posibilidad de saber exactamente cómo se va a calcular el recibo, cosa que sí que me gustaría, por lo menos a mi grupo, le gustaría saber los gastos y los datos antes de tomar decisiones, porque es muy bonito decir, tú vota, pero si no sabemos lo que estamos votando. Ese es nuestro problema. Entonces sí que me gustaría que antes de que llegase el famoso pleno donde hay que tomar decisiones, tuviéramos toda la información posible. O sea, todo informe de tarifas, cuando se determina la tarifa, lleva un informe técnico con una explicación exhaustiva de cuáles son los costes que se repercuten y cuáles se van a recuperar a través de tarifa. Por supuesto, no se puede repercutir, no se puede recuperar vía tarifa ningún más que el coste que cuesta la planta. Sí, pero bueno, lo bien cierto es que nosotros no hemos podido acceder aún. O sea, me gustaría que cuando lo tengamos claro, se nos facilitara. Bueno, hay unas tarifas calculadas por que estamos escuchando que no valen para nada. En 2013 que están aprobadas por el escenario de ese momento con los costes de ese momento. Ya, no, ahora, lo que se ha explicado es que hay que volver a hacer un cálculo. Pues eso, cuando tengamos el cálculo. De año 2018. Cuando tengamos el cálculo, entre otras cosas, estaremos dispuestos a ver de qué estamos votando. Porque votar a ciegas. Una pregunta que no me ha quedado clara. Es que yo no sé. No daría que esa serie de afirmaciones, porque uno cuando ve el ple y vota unas tarifas o cuando se vota que se porta el ple, que la información dice el expediente. O sea, decir que aquí viene uno a votar a ciegas, yo me agradaría que. No, me referís, yo. Aclarir esa afirmación. Exactamente, porque yo lo aclaréis, que datos que tiene Maras, tú matéis algo que habéis de decir, que son datos provisionales y que no se ajusten a la realidad. Entonces, de alguna manera, pues esperen que cuando esos datos estén ajustados, pues se puedan saber. Res més. Simplemente eso. Y una traducte que me hiciste, que precisamente lo has provocado tú, sense voler. En comisión yo vas a preguntar el tema de la canalización, porque es una inversión, el tema de la canalización. Es una inversión muy importante. Es decir, en estos momentos, gracias a la Unión Europea y al acuerdo que va a obtindre, se va a hacer la doble canalización entre Pins. Estupendo, Pereix, porque ya la tienen, pero claro, el resto es veí, no tenen. Entonces, la explicación que se ha donat respecte a mí en comissions me dijeron, jo m'ho crec perfectíssimament, que no s'anava a fer més doble canalització, sinó que anava a donar servici i l'aigua seria per tots igual, m'ha xocat una miqueta l'explicació que has donat. Que entonces, en principi. La mateixa explicació, igual no m'he explicat bé, no m'has comprès, però l'explicació és la mateixa que se te va donar en comissió. Sí, però si estic. Que no s'anava a fer ninguna diferenciació de tarifa de la qualitat. Vale, però la pregunta en concret és, entre Pins per exemple tindran agua A, aigua A, aigua B, i el resto no tindrem, o en entrepistes tindran aigua A com tot el resto.
I és la pregunta. Entre pis tindran aigua i aigua bé qui vulgui desenvolupar la salsa dins de sa casa i vulgui utilitzar la, vale, la qualitat B, perquè entre altres coses és interessant que s'utilitzi la qualitat B per al bon funcionament de la planta. No, no, si està clar que la planta va consumir molta, va desejar molta qualitat d'aigua B que n'hi hauria que aprofitar, però entonces, sense voler, estiguem a futuro ficant-nos ja en el plantejament que per equilibrar precisament el que tu dius als veïns tindrem que anar fent poquet a poquet una canalització que també se repercutirà en el residu. Jo el que he intentat explicar és que aquest percentatge de desenvolupament de la salsa ara no és lo suficientment considerable o no està generalitzat de manera que no se pot diferenciar ni beneficiar a un veí perquè tinga la canalització de la doble red feta i li arribi a casa. Vull dir, l'aigua podrà, per criteris mediambientals, per conscienciació personal, utilitzar aquesta doble red per a regar, però li seguirà costant igual que la de la qualitat 1. És el que he intentat explicar. Vale, no, si està clar, però serà sempre els veïns d'entrepins. Mentre en quant no fem doble canalització en el resto de les organitzacions. Per tant, jo torno a insistir, això ens costa uns diners també. La intenció a la final és fer doble canalització. L'ideal és així, Salvador. Vale, però el problema és que primer hem de solucionar un problema per a posar-nos una altra. Sí, yo era una puntualización a Javier, porque no entiendo cómo las Cortes Valencianas hacen esa declaración de población afectada cuando la propia Generalitat, en el decreto de junio, intervino simplemente la ciudad de Elche, que ya tiene 210.000 habitantes de agua subterránea, Paterna, Torrén, La Liana. ¿No? Es que la noticia, por eso yo la matizo, porque el decreto está accesible para aguas subterráneas y para aguas superficiales, y la cantidad solo, el cambio de Turia ya afecta a más de 100.000 personas. Es más de 200.000. Sí, mucho más. Elche tiene 210.000 habitantes. Y es el decreto, la declaración de las Cortes, no sé en qué sentido se hace, pero no ha ido el problema menos, ha ido a más y ha ido a más en toda la... Y en toda la cuenca de internet. Mucho más. ¿Me vuelves a acabar? Sí, solamente. Bueno, ¿nos podéis decir, por favor, la adenda que ahora, digamos, está en nuestro campo? ¿Qué cifra se mueve? La adenda. La última propuesta de Aquamet. La última propuesta de Aquamet. ¿Qué cifra se mueve? La misma que usted dice. Y pero vamos, que me ha dicho Enrique que otro paso la voy a pasar, no tengo problema. Pero vamos, la adenda al final lo que viene a decir es que el ayuntamiento va a pagar 7.200.000 euros y que hay una parte en discrepancia que son 5 millones y medio, ¿vale? Que es hasta lo que piden. Entonces, el hecho de que figuren esos 5 millones, por mucho que la gente se empeñe, al final el ayuntamiento no está renunciando a ningún derecho. Es decir, nosotros vamos a hacer valer delante de los tribunales el acuerdo del pleno de 2012. No hay renuncia a ningún derecho. No pone ningún sitio que renunciamos, porque al revés, hay una cláusula que dice que las partes no renunciarán a ningún derecho. Evidentemente, estamos salvaguardando nuestro derecho de defensa en el momento procesal. Por ejemplo. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Tengo varias preguntas, pero me gustaría empezar por el representante del abogado Baño. Bueno, primero una aclaración. Sí, me gustaría aclarar que en cuanto a la noticia de que tanto el Partido Popular como Esquerra Unida, Experts y Ciudadanos han convocado un pleno extraordinario para tratar sobre la revocación de las facultades del alcalde en negociación con Aquamet, básicamente lo que pretendemos es que tanto el alcalde como el resto de partidos políticos puedan estar en esas negociaciones. No es entender directamente que es quitar al alcalde, sino que es el alcalde conjunto al resto de un representante de cada partido político con representación aquí. Y todo esto viene derivado porque entendemos que llevamos mucho tiempo, primero, intentando hablar con alguien del bufete de Baño, cosa que el señor Tomás lo conocemos hoy, lo hemos visto por primera vez, y a Baño no lo conozco. Creo que lleva trabajando para este ayuntamiento mucho tiempo, no sé si ya cerca de 10 años o no, más de 20, pues no hemos tenido el placer desde el Partido Popular de conocerlo todavía, y tampoco hemos podido llegar a ir todos de la mano a hablar con Aquamet porque sencillamente no se nos ha invitado. Entonces todo viene derivado de eso.
La idea es ir allí y poder ir todos de la mano. Y la idea es conseguir un consenso, que creo que es un tema suficientemente grave como para ir en consenso, que es sin, con mucha discusión lo que se consiguió en 2012, ¿no? Con las salvedades que constan en el acta, que siempre intentamos recordar, por lo menos desde el Partido Popular. Entonces, ahora, volviendo al tema jurídico, son varias cuestiones. Lo primero sería que, a ver si es posible que nos explicara o que explicara a todo el mundo la teoría de las culpas compartidas, que parece que es al final la clave del proceso. Sí, vamos a ver. Es bastante sencillo. O sea, el Ayuntamiento lo que considera es que Acuamed incumplió el convenio original. Pero es cierto que hay una obra ejecutada y que esa obra la vamos a explotar, la vamos a utilizar nosotros. Entonces, para evitar un enriquecimiento injusto del Ayuntamiento, porque claro, aquí lo fácil sería decir, no, ya, usted dijo que costaba 4 millones la planta, yo le pago 4 millones y aunque usted se ha gastado 15 millones, yo utilizo la planta, no. Eso es un enriquecimiento injusto por parte de cualquier administración porque va a utilizar esa instalación. Entonces, se fue a la teoría de las culpas compartidas. Ellos han incumplido, nosotros consideramos que también hemos incumplido algunas cosas y entonces se distribuye en al 50% el exceso de coste de la construcción. Una vez reducido, el 20% de la subvención. ¿Y qué entendemos que ha incumplido la UAM? Eso está reflejado en el propio acuerdo del pleno del 12. Se hace referencia a todos. No, quiero decir, a ver, yo lo sé, pero quiero decir, ya que estamos por lo menos que le expliquemos a todo el mundo no se explica, pero era un poco por entender lo que entendemos que actualmente ha hecho mal. Básicamente ha tomado decisiones unilateralmente cuando tenía que comunicarlas previamente al ayuntamiento. O sea, el ayuntamiento, la situación de hecho que se produjo es que el ayuntamiento de repente se encontró con que la planta había costado 20 millones. Entonces, había en el convenio originario, estaba previsto cierta fiscalización de intervención y demás que nunca se produjo. Tenía que comunicar al ayuntamiento la licitación de la obra, tampoco lo comunicaron. Entonces, tened en cuenta que el convenio originario que se firmó es un convenio marco entre dos administraciones que prácticamente era tan abierto que no tenía nada. Lo dejaba todo tan abierto que al final dices, bueno, ¿qué se ha firmado aquí? Porque todo se está definiendo a acuerdos posteriores. Pero ellos se saltaron esos acuerdos posteriores desde nuestro punto de vista. ¿Vale? Desde nuestro punto de vista. Pero lo cierto, y hay que tener presente, es que la obra se ejecutó. La obra se ha valorado, la obra tiene un valor concreto y la obra la vamos a explotar nosotros. La vamos a utilizar. Pues para evitar ese enriquecimiento injusto, que la jurisprudencia normalmente tú a un contratista le dices que ejecute una obra fuera del contrato y al final se la tienes que pagar porque si no el ayuntamiento se estaría enriqueciendo. O sea, el ayuntamiento se va a beneficiar de esa obra. ¿Qué hacemos? El 50% que lo suman ellos porque consideramos que han incumplido y el 50% lo subimos nosotros porque nos vamos a beneficiar. Sí, pero por utilizar el mismo ejemplo que ha utilizado usted, tenemos que entender que el ayuntamiento fue el que ordenó esos incrementos o esa obra de la cual nos beneficiamos. Porque si lo que firmamos eran 4,5 millones y termina costando 15 y 16, y entendemos que ha sido por propuesta. Es que el enriquecimiento es justo y funciona así. Si tú no le has ordenado que haga ciertas cosas, todo lo que haga, por mucho que te beneficies, no está mal. Había una comisión de seguimiento en la que se establecían determinadas cosas, se hacían reuniones y se establecían acuerdos, que es lo que se tiene que hacer, de todas formas, eso lo dilucionarán los tribunales. Sí, pero es decir, ya sabemos que al final se dejó un convenio marco muy abierto, pero luego había un cierto seguimiento, no desde el ayuntamiento, pero sí desde el equipo de gobierno, entendemos, o desde la gente que iba allí. No sé quién estaba en la comisión, pero vamos, esa es la cuestión. O sea, la cuestión es que en la situación en la que estamos ahora, tú tienes que partir del acuerdo del pleno de 2012. Eso ya se solucionó con el acuerdo del pleno de 2012. ¿Y el qué se solucionó? El pleno de 2012 es donde se establece la responsabilidad de las culpas compartidas. Correcto. Y ahí voy. Quiero decir, si hemos dicho que esos incumplimientos tan graves de Acuamed, o que tenemos que son tan graves, tanto que los pagan para reclamar el 50% del sobrecoste, que lo pagarán ellos, para asumir nosotros exactamente las mismas culpas, entendemos desde el Partido Popular que ha habido, desde los que lo negociaron por parte del Ayuntamiento,
una asunción de errores tan suma entre varios como los mismos de Aquamed, para que sean el 50% de... Vamos a ver, entonces va a ser 50% porque tú te estás beneficiando de la infraestructura. Ten en cuenta que yo estoy explotando la infraestructura. Estás explotando una infraestructura que no firmaste por lo que ha costado. No puedo coger y decir, oiga, como yo le dije 4 millones, le doy 4 millones. Oiga, no, es que esto ha costado 17 millones y está acreditado que cuesta 17 millones. Entonces, si yo la voy a utilizar, yo tendría un enriquecimiento injusto si solo pago 4 millones. Es un principio básico. Sí, pero si al final lo que se defiende desde el ayuntamiento es que se ha incrementado ese presupuesto. Desde una parte. Sí, pero yo me voy a beneficiar de ese incremento. Sí, pero me refiero, nos basamos en que se está asumiendo que ese sobrecoste de 12 millones sí. Lo asume Aquamed. Y nosotros entendemos que iba de gratis, por hablarlo así sencillamente. No, va de gratis no, porque Aquamed luego te lo repercute todo así. Sí, pero que Aquamed decidió unilateralmente llegar a incrementando su presupuesto. Sí, pero nosotros vamos a explotar ese trabajo. Es que no sé por qué vamos a esa situación cuando eso ya en el acuerdo del pleno de 2012 es donde se establecen los criterios. No, lo que quiero determinar es que al final parte de esas culpas compartidas son tanto de Aquamed como de los negociadores del ayuntamiento. Que es lo que estamos definiendo. Y digo del ayuntamiento porque al final el Partido Popular formaba parte del ayuntamiento y sí que me gustaría pues, la consideración jurídica o del secretario o del bufete de abogados de saber en qué momento esas personas que iban a las comisiones de seguimiento o que negociaron esos incrementos o que eran conocedores de esos incrementos, ¿por qué nos lo comunicaron al pleno? Que al final era el representante del ayuntamiento. ¿Por qué nunca se comunicó al Pleno que se incrementaba ese presupuesto? Bueno, es que se tenía que aprobar por el Pleno. O sea, la postura del Ayuntamiento es que todo eso tenía que aprobarse por el Pleno y también no lo comunicó. ¿Pero quién era el obligado a llevar esos asuntos al Pleno? Lo tenía que comunicar a Aquamed, obviamente. Aquamed tenía que llevar a Pleno los asuntos. Aquamed tenía que comunicar al Ayuntamiento para que fuese al Pleno la aprobación de eso. Vale, ahora, en base a eso me gustaría leer, por poner un poco de claridad, un informe de Rafael García Matías, de aquel entonces que era el secretario municipal, que hablando de los incrementos de Aquamed, venía a decir, y está en el documento 82 del CD de la planta, que dice, sin embargo, y dado que los miembros políticos de la comisión, tanto como los técnicos que forman parte del ayuntamiento, tampoco sería razonable entender que no debieron, ante los incrementos posibles, comunicarlo al Pleno. Entonces, en base a lo que decía el secretario del ayuntamiento en aquel entonces y lo que defendimos nosotros en aquel entonces, que es verdad que por lo menos el Partido Popular, que formaba parte de ese plenario, era desconocedor total y absoluto de aquellos incrementos cuando se está diciendo... Por parte del secretario, cuando se está diciendo en una carta del director general de Aquamed, en aquel entonces el socialista Carlos Massa, imputado como tantos otros, y el PP y el PSOE, pero bueno, el director general de aquel entonces, que le dice a don José María Ángel Batalla, el 22 de julio de 2011, que en el escrito presentado por la Delegada de Servicios y Medio Ambiente del Ayuntamiento de 2007, en el cual se nos exige, sí, coma, y reitera, sí, se nos exige una serie de actuaciones por parte de su propio equipo de gobierno, actuaciones que produjeron variaciones en el presupuesto. Quiero decir que yo entiendo la teoría de las culpas compartidas. Entiendo que, a su vez, es que somos, o los que negociaron aquel entonces, tienen por lo menos la mitad de culpas que Aquamed en ese sobrecoste. Tanto que hasta el propio Rafael García Batíez asumía que... En cierta medida se tenía que, en cierta medida no, que sí o sí se tenía que haber informado al Pleno. Y el Pleno era el órgano decisorio. No era el alcalde ni nadie, era el Pleno. Nunca se comunica al Pleno. Eso me da a entender que tenemos serias dudas con los informes propios de nuestra parte, de Rafael García Matías, de que no cumplimos, en cierto sentido, la legalidad de informar al Pleno y que el Pleno pudiera decidir si quería esos incrementos o no quería esos incrementos.
Me preocupa en un litigio posterior que salga eso y digan, oye, es que usted por qué no publicó al plenario lo que estaban decidiendo una comisión. Bueno, en los informes de Rafael también se hace mención a todos los incumplimientos de Acuamed. Uh-huh. Entonces, al fin y al cabo, eso lo ilucinará el tribunal. Sí, pero quiero decir también, hubo incumplimientos por un lado y hubo incumplimientos por el otro. Y aquí se hizo mal por un sitio y estamos incluso defendiendo, y la postura del ayuntamiento es que se hizo mal por parte del ayuntamiento también. Si no, diríamos, oye, ¿por qué no nos vamos a juicio por los dos? Sin pensar en el acuerdo de 2012, ¿por qué no tenemos 4,5 firmados? Lo demás no lo vamos a juicio. Pues no, la situación actual es que tenemos un acuerdo del Pleno por mayoría. Bueno, por unanimidad. Por unanimidad. Del 2012, y es a eso lo que hay que ceñirse. Y entendemos que ese acuerdo es firme y consentido. Eso lo entendemos nosotros, sí. Correcto. Y entiendo la defensa, no es que lo vayamos a ganar sí o sí, pero entiendo que es defendible. Esa es nuestra posición jurídica. Correcto. Pero entonces, si es firme y consentido, que al fin y al cabo es como si, por explicarlo, y si no lo voy a explicar muy sucintamente para que lo entienda la gente, es como si tú le dejas a una persona 10 euros y le dices que te los devuelva, y como no te los devuelve, pues tú haces un acto diciendo que no te los voy a devolver, y como no me vuelves a seguir reclamando esos 10 euros, ahora ya son tuyos. Pero es defendible, jurídicamente es defendible. Lo que yo entiendo es que si ese acto es firme y consentido, ¿por qué la adenda no recoge al 100% la realidad de aquel acuerdo? Porque es un hecho. Es un hecho que ese acuerdo lo que asumía es que Acuamed no iba a recuperar el 50% de su parte. Es un acuerdo, que lo estaba dicho antes, es un acuerdo unilateral. Correcto, pero entonces es firme y consentido tanto como unilateral. Pero queremos que impliquen ciertas cosas a Acuamed y en otras ciertas no. Sí, en lo que le implica el de rechazar a derechos propios no es firme y consentido. No. Pero vamos a ver, yo creo que no me he explicado con claridad. Vamos a ver. ¿Estamos todos de acuerdo en que hay que poner en marcha la planta? Pues no lo sé, porque no sé en qué condiciones estamos hablando. ¿Estamos de acuerdo en que hay que dar agua potable? Bueno, estamos de acuerdo que hay que dar agua potable. Te digo desde el punto de vista jurídico, el ayuntamiento debe dar agua potable. Correcto. En la situación actual se tiene que poner en marcha la planta. El ayuntamiento está vinculado por el acuerdo del Pleno de 2012. Desde nuestro punto de vista, aunque hay discrepancias, la adenda, uh-huh, en lo que atañe al ayuntamiento, respeta escrupulosamente el acuerdo del Pleno de 2012. ¿Cuál es la diferencia? No, en el acuerdo del Pleno de 2012 se establece que Acuamed renuncia al 50%. ¿De acuerdo? Aquí, con esta adenda, Acuamed no renuncia al 50%. En eso estamos todos de acuerdo. Escrupulosamente no dice lo mismo. Te he dicho desde la parte del ayuntamiento. Nosotros nos comprometimos a pagar el 50%. ¿Qué es lo que pagamos? ¿Hay que poner en marcha la planta? Nosotros tenemos que ser coherentes. Nuestro acuerdo decía que pagábamos el 50%. Y que no pagábamos el otro. Y que no pagaban ellos el 50%, ya te lo he dicho varias veces. Y que nosotros no íbamos a pagarlo también, si no íbamos a recuperar. Y nosotros no lo pagábamos. Pero como hay que poner en marcha la planta y hay una discrepancia jurídica, entendemos que lo más práctico es, pues vamos a cumplir nosotros el acuerdo y que sean los tribunales, si ellos reclaman, los que digan si efectivamente tenemos razón. Y el acuerdo del Pleno es firme y consentido. O sea, se trata de salir de una situación en la que hay que poner en marcha la planta por razones de salud pública. Es que no hay que perder de vista ese extremo. No, pero estamos hablando que la ley, esa opinión es la misma que el 2012. Estamos en 2019 prácticamente. Claro, pero eso te está... Los mismos de salud pública teníamos desde entonces. Bueno, vamos a ver. Si no paga, ¿qué hicimos la planta? No, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Lo que yo digo, ahora mismo tenemos una situación acuciante para poner en marcha la planta. Para que se hable que un juez podría determinar una medida cautelar que se abriera y luego ya iremos. Bueno, desde mi punto de vista, primero, eso. Vamos a ver, es que eso son hipótesis. Nunca lo podemos saber. Pero nosotros desde el despacho, si tuviésemos que pedir una medida cautelar, lo que diríamos al ayuntamiento es que tiene que ser coherente con el acuerdo y que tiene que ofrecer al juez
que él paga el 50%. Eso es lo que haríamos. Porque tú tienes que ser coherente con los acuerdos. Pero vuelvo a repetir, yo soy coherente con mi acuerdo. Mi acuerdo es que ese 50% no lo pagamos ni vamos a litigio con él porque podemos perderlo. El acuerdo dice que Acuamed no lo recuperará nunca. Estamos dejando de lado una cuestión muy importante, que es que el acuerdo de 2012, en los términos duros que establecía, y que establecía que Acuamed renunciaba a su 50%, durante 8 años vamos a marchar la planta. O sea, lo que no podemos es continuar 8 años más enrocados en que lo que vale es nuestro acuerdo de 2012, porque obviamente ese acuerdo unilateral por parte del ayuntamiento no ha puesto en marcha la planta. Entonces, ahí es donde entra la negociación, porque si el acuerdo fuera firme y consentido y aceptado por las dos partes, no habría negociación ninguna. Si hubiera hecho efectivo, si hubiera puesto la planta en marcha, hubiera acabado esta situación. Pero la cuestión es que ese acuerdo unilateral por parte del ayuntamiento, y no nos olvidemos que el que pone la planta en marcha es Acuamed y no el ayuntamiento de la Eliana, ha puesto la planta en marcha. Entonces, yo creo que ha quedado bastante claro que el ayuntamiento no está renunciando a nada de lo que se comprometió a asumir en el acuerdo de 2012. Se está asumiendo exactamente lo mismo. También es cierto que Acuamed en cualquier momento podría demandar por el total de la planta, no por los 5 millones que están en el acuerdo. ¿Cuál podría estar demandado a nosotros durante estos años? ¿Sí? Bueno, pues continúo con otras cosas. Lo único que ya queríamos dejar claro nosotros es que desde el punto de vista que se respeta en gran medida el acuerdo, pero no al 100%. Sí, no estoy. No es lo mismo. Pero digo yo, correcto, es lo mismo porque la situación es distinta. Y han pasado 6 años. Correcto. Y la verdad no está. Nosotros, y sí que nos gustaría nos lo aclarar, porque nunca he podido hablar con el señor Baños. Bueno, lo quieras, llamar al despacho y hablar conmigo o con José María. Sí, pero no, pero hasta el día de hoy no he tenido esa posibilidad. A mí, si me permitís un momento, y también, igual que está diciendo Tomás, que el despacho de Baños aparece y podéis llamar y podéis ir. Es que has comentado si Acuamed no te ha recibido o no os ha dejado recibir. Hoy mismo he llamado a Acuamed y me han dicho, no, yo no he recibido ninguna llamada del Partido Popular, del Partido Popular o del partido que sea, porque el partido que venga desde el ayuntamiento será recibido y le daremos las explicaciones que toca. Y me ha puesto, por ejemplo, pues que el Grupo Compromís, en el mes de mayo o junio, fue con un senador y no pasó absolutamente nada. Es decir, si tenéis interés en hablar con Acuamed, podéis hablar con Acuamed, no hay ningún problema. El interés que tenía hablar con Acuamed era pedir otros puntos el día que se hable sobre este tema. De hecho, presenté el viernes una solicitud por escrito de que creo que aquí debería haber un miembro de Acuamed para explicarnos bien su parte de discrepancia. Pero, por lo visto, pues no han querido venir. No. Yo he hablado hoy precisamente con ellos y, evidentemente, hoy estaba en Madrid porque tenían cosas que hacer en Madrid, pero que me han dicho que en el momento que queráis ir a hablar con ellos, que no tienen ningún problema, que ellos explicarán lo que saben si no tienen más. Pues a ver si podemos provocar una reunión que vayamos todos por grupo. Yo he ido muchas veces, ahora pues. Bueno, pues me gustaría ir con usted, si no es posible, pues ya iremos nosotros o iremos el resto de grupos. Cuando nos presentan la adenda, hace unas semanas, hicimos una serie de salvedades y unas preguntas al despacho. Entonces, hay un punto que nos crea a nosotros cierta duda, que es, nos lo explica el señor alcalde, que es como una parte de cláusula CAMS, en el cual, si en otra instalación de Acuamed en todo el territorio español se hiciera una minoración de costes o se asumiera por algún tipo de acuerdo que se pagara menos, se entiende con esa cláusula del convenio nuestro o de la adenda, se nos minoraría porcentualmente lo mismo que se le minore a los demás, o si hay un tratamiento diferenciador en cualquier parte de España, lo tendremos nosotros. De la redacción que hay, nosotros no entendemos que sea esa la explicación de la cláusula y solicitamos que se escriba de otra manera o que se ponga de una manera con claridad, que es muy sencillo ponerlo, y no hablar de cambios normativos o cambios, porque entendemos que puede haber minoraciones pecuniarias que no vengan por cambios normativos. ¿Puede haberlas? Vamos a ver, nosotros también les propusimos una cláusula mucho más clara, no se aceptó. Sí, lo sé, pero quiero decir, el problema de no estar en la negociación nosotros, que nosotros a lo mejor hubiéramos estado allí y dices, oye, pues lo hemos intentado, y dice, se propuso a Acuamed una reacción más clara y no fue aceptada. Entonces, lo que yo entiendo es si no fue aceptada, ¿en qué medida el contenido será el mismo? Pero si hay una reacción clara
no la aceptan, ¿por qué aceptan una redacción que no es clara? Porque a lo mejor luego no asumen lo que realmente nosotros estamos entendiendo. Es decir, que si en Cataluña, como dice la alcaldesa de Benicàssim, los convenios hayan sido más favorables o Gomet ha asumido parte de los costes, que aquí pase exactamente lo mismo. Por lo que yo sé, Acuamed no ha asumido el coste de ninguna de las instalaciones. Bueno, a lo mejor ha tenido los convenios más favorables que otros. Bueno, yo no firmé el convenio de todos. Correcto, no, si yo no estoy. A ver, estamos en el mismo equipo. Bueno, yo te voy a contestar. Por lo que yo sé, Acuamed no ha hecho rebaja absolutamente a nadie. Lo único que ha hecho Acuamed en algunos casos es diferir la repercusión de costes. Nada. Nosotros teníamos una propuesta de ese tipo en el 2017. Y luego, ¿sabemos la fecha límite de los fondos FEDER? Porque se habla de marzo de 2018. En la adenda, si lees la adenda, está bastante claro. No, dice que a día de hoy hay fondos FEDER, no dice que el límite sea el 18. Luego, si ellos están asegurando que existen los fondos FEDER y luego no están en los fondos FEDER, pues tendremos que ir a los tribunales. Sí, no, me refiero que en una negociación pues es interesante saber cuándo les van a acuciar 3 millones y pico de euros, que en Torrevieja y en todo aseguran que es en marzo de 2018. Aseguran que no les afectan los fondos FEDER, que los tenemos. Aunque sea en el año que viene. Bueno, luego me gustaría otras aclaraciones. De todas formas, está claro que los fondos FEDER eran una forma de presión nuestra en la negociación. Por eso digo que si al final es hasta marzo del 18, me extraña que presionemos sin saber cuándo expira, como lo estás diciendo. No lo sé exactamente la fecha. Pero puede ser año que viene. Pero sabemos que no es fondos FEDER. Sí, a día de hoy. ¿Pero a dónde quieres llevarnos? No, pues que si expiran en marzo de 2018, a lo mejor en marzo de 2018 aceptan ciertas cosas que pueden aceptar en otras plantas desaladoras que no aceptan aquí en diciembre de 2018. Pues, no creo que sea eso. O sea, eso ya se ha puesto encima de la mesa. A ver, todas estas preguntas tienen que entender que vienen desde la ignorancia de no haber participado. Si no, seguramente lo teníamos todo ya solventado. Luego, me gustaría saber también si a lo largo de este año, lo hemos solicitado por escrito también, a ver si se nos puede comunicar, las negociaciones que se han llevado por parte del despacho, sobre todo desde los inicios de este año, hasta ahora que nos hayan llevado a este momento. Es decir, saber si os reuníais cada trimestre o cada semestre o cada año, o hemos estado sin negociar durante un año. No, vamos a ver, si van intercambiando adendas. O sea, ellos remiten una adenda, nosotros la supervisamos, la producimos nosotros y los técnicos, introducimos lo que consideramos conveniente, se remite la adenda, pero no. Lo que seguimos trabajando durante todo el año, quiero decir. Sí, sí. Vamos a ver. Se está trabajando desde el momento en que se adoptó el acuerdo del pleno de 2012. De hecho, ha habido diferentes posturas, pero hay que ir a la situación actual, porque lo cierto es que, insisto, han pasado 6 años y la planta no está en funcionamiento. Pues será el pleno. Yo veo muy bien que a mí me hagas todas estas preguntas. No, lo hago desde la ignorancia, que si no he podido hacerlo antes. Cuando se adopta un acuerdo, cuando se somete al pleno un acuerdo, tú tendrás toda la información. No adoptará la votación que considere conveniente. Correcto. Mi pregunta también es si habéis estado negociando, perdona que te tute, sí, durante todo el año y tanto como los años anteriores, si no recuerdo mal, y corríjame si es muy general. Hasta donde yo sé, no existía un contrato en vigor desde el primer semestre de año. ¿Contrato en vigor? Del ayuntamiento con el bufete de baño hasta mediados de mayo. Nosotros hemos sido los asesores públicos del ayuntamiento durante muchos años. Con un espacio temporal de 6 meses, que es este año. Pero en ese momento estaba el secretario de la corporación. Correcto, quiere decir que en esos 6 meses, a pesar de que se ha dicho que estaba negociando durante todo el año, no se ha hecho nada. Pero vamos a ver. Por parte del gobierno. No entiendo su concepto de negociación. No trabajar para el ayuntamiento. Sí, nosotros hemos trabajado para el ayuntamiento, pero cuando no te
teníamos el contrato, obviamente. Pues, no lo hemos dicho nada. No hemos hecho nada. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé. Quiere decir que sí que se está trabajando, pero ahora resulta que hasta mayo no existe un contrato con vosotros. Y lo que quiero decir, ahora tenéis contrato en vigor, pero ese contrato expira a mediados de diciembre. Y mi problemática es, si se ha llevado una defensa tan personalista, de manera adecuada, con lo del firme consentido y las culpas compartidas, ¿qué ocurre a partir de ahí? ¿Cómo defendemos eso? Si sacamos un pliego, como dice la ley, y un baño que, no se hace. Gracias, disculparos, pero yo creo que estamos sacando un poquito de pinta. Podemos preguntar de la planta sobre bueno, pero es importante que si el abogado que nos lo ha llevado durante tanto tiempo, el abogado de nosotros, es muy problemático. Nosotros vamos a intentar, a todas, porque es lógico que el despacho defienda delante de Aguamet, nos tendrá que defender, que no podemos hacer otra cosa. Es decir, tenemos que ir con ellos porque ellos han ido de la mano del ayuntamiento durante. Pero hay una ley de contratos que hay que cumplir. Evidentemente, pero habrá que poner criterios y habrá que buscar la solución. Porque no tendría poner que... criterios para contratar a uno. Vamos a ver. Antes de saberlo, yo creo de todas maneras que tenemos sobre la mesa una propuesta de adenda, que vosotros ya la tenéis, que estamos trabajando por perfilarla, por acabarla, que os daremos el plazo prudencial para que podáis ver los documentos, aunque ya veo. Que ha vuelto a pedir, digamos, el disquete. No, ha vuelto, no. He pedido por primera vez el expediente foliado y rubricado para que se nos dé al completo. Ahí no tenemos el expediente ni completo, ni foliado, ni rubricado. Entonces, la cuestión es que cuando lo tengamos todo, habrá que pues eso, debatir, aprobar, si nos parece bien, si queremos plantar identificadores, si queremos... Y correcto, si lo que queremos los dos es que igual que yo tengo esos papeles, todos queremos la los tengamos todos. Todos queremos la planta. Estamos hablando de las condiciones en las que se la tiene. Yo, José, creo que no, me han explicado... Es que lo que tampoco es admisible es que todas las... frasología que parece ser que hay de una parte sea tendenciosa a que nosotros solo queremos la salud pública, nosotros solo queremos abrir la planta identificadora. No, perdona, es que eso lo queremos todos. Lo queremos todos. Lo que pasa es que también tú has dicho que los costes te importan poco y hay muchos vecinos en este municipio que los costes sí que le importan. Yo digo que le importa. Comparar la salud pública... No, yo no estoy haciendo lo mismo. No se puede comparar. Eso no, yo no estoy haciendo... No he dicho otra cosa. Bueno, pero me parece relevante que puede ser que no nos defendáis vosotros en un futuro pleito. Yo creo que eso no te tiene que preocupar porque hay informes y el ayuntamiento tiene sus técnicos. El ayuntamiento siempre ha tenido buenos técnicos y eso no es un obstáculo para que se le adjudique ese contrato y defienda el ayuntamiento. Estamos adelantando, pero previendo, hay que preverlo. Si esto lo habíamos previsto en aquel entonces, seguramente lo tendríamos. Porque estás haciendo referencia a hechos que ya están hechos. Uh-huh. Eso no se puede cambiar. Las consecuencias de eso serán las que toque legalmente. Uh-huh. Por lo tanto, yo la verdad no tenía previsto abordar el tema contractual uh-huh. con el despacho. Pero no me queda duda de que el ayuntamiento se ha defendido en cualquier momento y no lo traigo en ello. En municipio. Sí, que se ha defendido, no sé. Las armas y nunca se ha hecho en ninguna contratación. Con el ánimo de poder perjudicar en el futuro al ayuntamiento o perder o tener menos defensa. La verdad es que no. Nosotros estamos en el momento actual y yo, así se me dijo en su momento, cuando efectivamente se había finalizado ese contrato, automáticamente lo reactivamos. ¿Con quién? Pues con el despacho, que efectivamente tenía más información y que mejor nos podía asesorar en una cosa tan importante como es la arenda y por ende la apertura de la planta. Porque sería entre lo otro. Pues bueno, yo creo que ya está explicado aquí por todos ustedes. Pero la problemática es que, y no me gustaría entrar en un debate con el secretario, es que a ese contrato le queda un mes. Creo que nadie. A ese contrato le queda un mes. Bueno, pues. No, yo no veo el problema. Si le queda un mes. Si no lo ven, si ustedes no lo ven un problema. Es que proceda. Correcto. Bueno, pues. Continúo. Y intento terminar lo más rápido posible. Le quería preguntar a al alcalde o al señor de Hidracua, si los abonados de Altos Riegos, el día que entre la planta de desintoxicadora en marcha, tendrán agua suministrada de la planta o no. Estamos trabajando para eso.
No, no. Es muy posible que aunque la tuvieran que tener después, el día que se abra no lo podrán tener. No lo sabemos, pero estamos trabajando para eso. También me gustaría que si el presidente de la Generalitat, con el que parece que hay relación directa, podríamos forzar que metiera en presupuesto de 2019 una cierta partida para estar en negociaciones ahora. Ya puedo asegurar que por parte de nuestra tendría todo el apoyo. A ver, en cuanto hablamos de esos 800 abonados más, me gustaría que desde Hidracua se nos informara un poco de esos 800 abonados a qué pertenecen, porque la red de Armaquiva, hasta donde yo soy, no tiene 800 abonados, no son tantos. Los abonados de la red de la antigua Armaquiva son en torno a 310, 315 abonados, más allá que es un número que más fijo. Y la información que nosotros tenemos de los abonados de Altos Riegos es que son en torno a 250 los que están en la Eliana. O sea que hay otros abonados que están fuera y que están contados en la red y que también se benefician del agua en ese caso. En todo caso, unos 800 y nos gustaría. Falta el incremento de abonados que ha sufrido el municipio. Claro, el además, municipal desde el 2012 hasta el 2018. Sí, pero los 200 está también. ¿Qué número de abonados tiene Hidracua en este momento? Más o menos. Incluyendo los abonados de Almaciva, sí. Estamos hablando de 2.320 abonados. Vale. Luego, la señora concejala Marta Andrés ha dicho cierta que tampoco diferiría de aquellas tarifas en gran medida de las de 2012, que había un millón más o menos de eso, que al final, si no difiere tanto, a ver si nos aclaramos, o difiere o no difiere. Si no difiere y el simulador del ayuntamiento, que no es del Partido Popular, no difiere tanto, pues estará cerca, yo no digo que sea exacto, puede ser un millón menos, que derivado en 25 años, 108.300, pues no sé los euros que serán por recibo, pero que será muy similar. Me extraña que hablemos de 5 o 7 euros de subida de un recibo, a no ser que de repente cojamos el presupuesto municipal o nos saltemos la regla de gasto y con el dinero de otros impuestos, de nuestros vecinos, de Libio, de cualquier otro impuesto, cojamos y subvencionemos 30 o 40 euros por recibo. No sé tampoco en qué medida, porque las tarifas van por consumo, van por diámetro de la acometida. Hay unos fijos, hay unos variables. Será complicado verlo, pero bueno, nos gustaría verlo, porque no tiene entonces nada que ver con lo que aprobamos en el 2012. Vamos a ver, la idea es que evidentemente el IBI se ha aprobado ya para el 2018, uh-huh. Lo hemos aprobado, ¿no? Y para el 2019, perdón, y no ha habido ninguna subida del IBI. Entonces la cuestión es que la idea es que no vamos a subir ningún impuesto. Lo que pasa es que tienes que saber que nosotros estamos provisionando como debe de hacerse, unos 620.000 euros aproximadamente, y que en este momento el ayuntamiento tiene 3 millones para lo que pueda pasar con Acuamed. Luego, si estamos hablando de 5 millones y medio, en este momento el ayuntamiento ya tiene 3 millones provisionados para lo que pudiera pasar. O sea, que estamos haciendo los deberes, porque eso ha penalizado, evidentemente, el presupuesto municipal. Entonces, nosotros ahora entendemos que esos 620.000 euros, en este momento, podemos reducirlos y con ese dinero podríamos pagar la inversión. Esa es la voluntad política. Esa es la voluntad política. Y intentaremos llevarlo adelante. No se va a tocar nada porque, repito, es coger dinero de la provisión de fondos de los 620.000 euros, coger lo que es la inversión en la planta y pagarlo de ahí. Con lo cual, no se toca ningún impuesto. Y nosotros continuaremos provisionando porque es nuestro deber provisionar para una futura contingencia. Y repito, de 5 millones y medio, que es lo que se cuestiona, en este momento el ayuntamiento tiene 3 millones provisionados. Pero la provisión viene de impuestos municipales, ¿no? Viene del presupuesto municipal. Es decir, sí. Luego me gustaría saber si abocamos ese dinero, ese 620.000 euros o los 3 millones. Preguntarle al interventor en qué medida afectaría eso a la regla de gasto, esa inversión. No te puedo contestar porque tendrá del presupuesto de cada. No se hacen reajustes a idéntico presupuesto, suma 620 y al final 620 millones a idéntico presupuesto. Si como tú esta tarde decías, se hacen reajustes,
Pero hay idéntico presupuesto si sumamos el gasto sí que afecta, claro. Obviamente, si tienes un presupuesto de 14 millones y le incrementas 620, claro que va a afectar en 620 millones más. Sí, que para hacerlo bien habría que minorar el presupuesto en esa cantidad para no... Hacerlo bien habrá que ver cuál es el presupuesto, el que resulta, podemos poner una regla de gasto y puedes ver si se pueden absorber esos 620, 500 o la cantidad que requiere. Bueno, quiero decir que en todo caso podría darse la eventual asunto en que uno tuviera un terreno, que estuviera pagando su IBI, que no tuviera agua, pero que con sus impuestos se acabe subvalorando la planta. Vamos a pagar calles también. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Distinto, claro. Lo que... No, al final creo... luego quería comentar el tema de la solución del EMSI. Ni siquiera se aborda, quiero decir que a San Antonio de Ajebe, que pertenece a la metropolitana, se le va a acercar en 2022-2023 una tubería que llenará los depósitos que tiene en Montesado de 6 millones de litros con agua potable, y que esa inversión de traer agua por esa tubería, que es alrededor de unos 6 millones de euros, conforme me ha confirmado hace unas horas el alcalde de San Antonio de Ajebe, no se va a repercutir directamente, sino que lo van a recibir los abonados de EMSI. Para eso pagan sus cuotas, tienen una... Pero bueno, me gustaría saber también, porque también existe la posibilidad, tanto o coger el agua de EMSI o coger agua de los propios depósitos de Montesano a partir de 2023. Sí, por lo menos tener eso encima de la mesa. Vale, vamos a ver, nosotros cuando entré como alcalde en julio del 2015, lo primero que hice fue visitar a la EMSA. Por lo tanto, porque ahí resulta que el ingeniero jefe es un antiguo trabajador de esta casa, Ricardo Cerezo, ¿eh? Entonces tuvimos Ricardo Cerezo y ahora Ricardo. Entonces tuvimos una visita a la EMSI y desde luego lo que ellos nos ofrecían era infinitamente más caro que el agua que va a salir de esta planta, pero además con un problema añadido, y es ¿qué hacemos con la planta? ¿La hacemos desaparecer? No hemos firmado un convenio, no ha habido un acuerdo del 2012 donde se hablaba que teníamos que pagar 7.200.000 euros. Es decir, esa visita nosotros la hicimos en julio o agosto del 2015. Y bueno, yo dudo muchísimo, conozco muchísimo al alcalde de San Antonio, estuve hablando con el otro día con él y no me creo, porque eso es imposible, que el Ayuntamiento de San Antonio de Barajeber no pague los 6 millones y medio. Lo pagará, como lo pagan todo el mundo, las infraestructuras. Lo que hace la ENSI es financiar, pero al final se repercute todo, igual que se ha financiado por parte de Aguamed, pero al final nosotros tenemos que pagar. Con lo cual, repito, no, vamos a ver que esto... No, se está intentando confundir un poco que la solución de San Antonio de Benajeber va a salir gratis a los vecinos de San Antonio de Benajeber, y no es cierto, porque el EMSI, como cualquier empresa o entidad que se dedique al suministro de agua potable, tiene sus tarifas aprobadas, que están publicadas y no la pueden consultar, además de tener una cuota por habitante, cosa también, si me permite, un poco extraña, porque al final nosotros... vamos contra usuarios, no contra habitantes. O sea, San Antonio de Benajeber pagará casi un euro por habitante al mes porque el EMSI le lleve agua hasta allí. Además de los euros metro cúbico que tendrá que pagar en alta al EMSI para que le llegue el agua hasta San Antonio de Benajeber. Y luego San Antonio de Benajeber distribuirla a todos sus vecinos. O sea, el agua de San Antonio de Benajeber que lo va a distribuir el EMSI no es gratis. Que es lo que ustedes quieren hacer. No, yo no he dicho que sea. Bueno, pues yo si no lo he dicho, no lo insinúa o pretende que los vecinos entiendan que el agua de San Antonio va a ser gratis y no es cierto. No es cierto, ya le está diciendo al alcalde que nosotros hemos ido a hablar con el EMSI y era bastante más caro traer el agua con una tubería del EMSI a la Eliana que suministrar agua desde la planta. Bueno, a lo mejor era más caro traerla desde Manises, pero traerla desde los depósitos de Montesano, que estamos hablando de menos de un kilómetro... Pero es que da igual desde dónde venga el agua, porque el EMSI tiene una cuota fija por habitante y un euro metro cúbico. Da igual que venga de Manises, que venga de San Antonio de Benajeber, que venga de Castellón. No, es porque va a ir relacionado a la EMSI, igual te puede contestar el representante de la EMSI de Benajeber que está en la sala. Es Juan Catalá, está ahí en Republic, y igual cualquier dubte que tengas de la EMSI de San Antonio Benajeber, porque es más o menos, te puedo contestar ahí, ni yo que... Pero vamos, que lo que vi en la cara de Marta es así.
si podeu, aclarir un moment, quatre coses, quan vulgueu, que crec que no estan... El que no al final que va pagar, el dia que Sant Antonio de la tindrà que pagar, com és el xic. No, ja no estàs pagant. Però Sant Antonio va pagar els 6 milions d'euros. Ja s'ha pagat. No, 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 no Sant Antonio, sinó... Todo lo global. Claro, si repercute al ya... Correcto, no estoy diciendo. Pero que al final cualquier modificación que haga la EMSI se tiene que pagar. Sant Antonio está en la entidad metropolitana de servicios hidráulicos, en la EMSI, porque siempre se segregó de Paterna. Entonces, digamos, ha heredado todo lo que había en el antiguo Consejo Metropolitano del Horta, más o menos un poco, esta es la historia. Entonces, está ahí, pero desde 2001 que se constituye la ENSI. Pero hasta el 2014 no solicita el Ayuntamiento de San Antonio que le haga una canalización. Por lo tanto, ha estado sin suministrarse de agua. Hasta luego. Y no había cuotas. A partir que han aparecido este año lo de las cuotas y se plantea, después de una exigencia, tener un agua de calidad, porque el agua de San Antonio, mayoritariamente la que suministra sobre todo el ayuntamiento, tiene los mismos niveles de nitrato que aquí, 110, 107, 104, sobre esas cantidades. Entonces, la única solución un poco es que se haga esa canalización. Las canalizaciones... lo que es las obras las paga del presupuesto de la EMSI, que sufragan con sus consumos, con sus cuotas, todos los asociados, todos los 50 municipios. Entonces, hasta hace unos años San Antonio no pagaba cuota porque no estaba esa tarifa binomia, pero a partir del 2015 exactamente, creo que se empieza en 2014, sí que se aplica una cuota por habitante y mes, aunque no tuviera agua, está pagando, actualmente está pagando unos 8.000 euros mensuales sin tener agua. Entonces, a partir de ahora es cuando se ha aprobado ya en presupuesto unas partidas para iniciar en el año que viene ya las expropiaciones, se calcula sobre el año 2023-2024, llegará el agua. A los depósitos de Montesano. Y esa es un poco la situación. No ha habido por 600.000 euros agua a San Antonio, lo digo por ir clarificando. Porque... Pero vamos, la situación es esa, es decir, que realmente para que la Diana tuviera que adherirse a la ENSI, primero tendría que adherirse. De hecho, Cheste y Chiva han firmado un protocolo de adhesión, pero con una salvedad. Y es que como no han estado, digamos, cotizando los presupuestos y las inversiones, la autorizadora no han estado de alguna manera sosteniendo y manteniendo a la EMSI, es decir, todos los gastos que se puedan aparecer los tendrán que poner de su bolsillo o buscar financiación externa, que es un poco lo que se están haciendo. Pero la EMSI no lo va a dar, como el caso de San Antonio, pero es que en el caso de San Antonio, desde 2001, digamos que lo está abonando. Eso es un poco lo que pasó. Derecho de enganche. Derecho de enganche, es eso. Derecho de enganche. Sí, no es derecho de enganche, es que no había canalización. O sea, no es que no llegaba el agua de la EMSI a... Dos preguntas y termino muy rápido. Quería preguntar si... No sé si Sergio Esparta o Máximo os pueden contestar. Si existiera en un mundo ideal una doble canalización por todo el municipio, con la planta desnitrificadora que tenemos, ¿podríamos suministrar agua B a todo el municipio? Y el coste que supondría todo ese entramado de doble red, no tenemos una estimación, pero sería... Lo que es cierto es que, si estuviéramos dando mayor cantidad de agua de calidad, el coste de la planta tendríamos una estimación porque tratas menos agua. Y luego, yendo por los costes de explotación y mantenimiento,
de los estimados en aquel entonces 17 millones por Ricardo Triviño, hoy en día ese coste actualizado, ¿estaríamos en esos 17 millones también o cómo ha variado la luz y las cosas? Los costes de explotación y mantenimiento de Ricardo Triviño los cifró en 17 millones de euros a 25 años, en un documento. Nosotros, que lo vamos a solicitar, no sé si lo ha solicitado mi compañera Pilar esta mañana, lo vamos a solicitar mañana, es la actualización de esos costes de explotación y mantenimiento, porque al final son necesarios para calcular la tarifa final. Entonces, me refiero, no sabemos en ese momento los costes que estamos a día de hoy. No, yo lo que le quería aclarar es que yo he empezado la intervención primera diciéndole esto, que tenemos que ajustar precisamente las tarifas y uno de los factores por los que hay que ajustar las tarifas es precisamente este, que hay que ajustar los costes de explotación y mantenimiento. Pero no está hecho, ¿qué es? No sé, estamos trabajando en las tarifas. Si estuviera hecho, hubiéramos podido dar aquí las cifras exactas. Yo he empezado diciendo... No, no solo es el coste de mantenimiento, las cifras, son varias cifras. La cuestión es que yo entiendo que los costes de mantenimiento estudiados en 2011-2012 se habrán incrementado, aunque sea por la subida de la luz. No, pues se actualiza por el IPC. No, los de esos costes no. 0,75. Eso no es el 5% del IPC y ni siquiera aplicados por los costes. Que lo que sea la industria y las aplicaciones, no se han sujetos de autorización. Vale, pues yo entiendo. Gracias. Vista la situación que hemos tenido, algo proceso es como el de hace un cuarto de siglo. O sea, es hace 7 años en la parte de la izquierda, por esa marcha, y que no hemos aquí todavía un consenso, que está la cosa aquí está, y las cosas de Palacio van despacio, y parece que esto se va a ganar todavía un poco más. Los servicios jurídicos del ayuntamiento. Supongo que ya lo han planteado, entre todos los abanicos posibles, de ir directamente a salud pública, ya que sabemos que hay un problema de salud pública, que lo estamos todos de acuerdo. Haces ya una denuncia. ¿Qué posibilidades hay si se ha planteado para intentar solventar de una vez de todas este problema? Yo creo, si me permites, y ahora que conteste si quieres, pero si me permites, yo creo que ahora en este momento lo que tenemos que hacer es valorar la propuesta de Acuamed, que repito, está a punto de cerrarse, si no hubiera salido esta variable ya la tendríamos sobre la mesa, y a partir de ese momento decidir si la queremos aprobar o si no la queremos aprobar. Y a partir de ese momento, si no se aprueba, entonces tendremos que buscar nuevas vías, pero en este momento creo que lo que toca es valorar la propuesta de Acuamed y aprobarla o no aprobarla. Y después, repito, si no se aprueba, si no hay consenso para aprobarla, pues evidentemente tendremos que buscar nueva vía. No hay más. Yo creo que es la respuesta, ¿sí? ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, són breus. Són breus. Vale. Buenas, Pra. La posició de les associacions de veïns, tant de Montesol com Entre Pins, com el Valle, és àvia de qualitat al menor preu. Això és el basament d'ells i d'ahir no se menegen. Jo el que me llama l'atenció és que en el 2009, en el butlletí municipal, en la primera pàgina diu el titular, en el 2009, desbloquejat l'assumpte de la planta. Acuamed adjudica a una coalició d'empreses la construcció per un preu de 14 milions. En aquell moment també estava el senyor Lorente en l'equip de govern, i jo llegeixo aquesta notícia i en ningú moment passen els anys i en ningú moment se parla qui això que ho paga, com el xiste del capità Moro, això que ho paga. Se diu 14 milions però ningú diu que ho paga. Les associacions de veïns diuen que volen àrea de qualitat al menor cost. Que l'Ajuntament publica en la primera pàgina del butlletí 14 milions, una planta de nitrificadora, però ningú parla d'això que ho paga. Hasta que aplica l'acord del 2012, que és quan diguem, bueno, pues com jo ara tu no m'has dit, has fet coses i no m'ho has dit, pues com si jo ara me rinquen la dona i dic, pues ara mira, jo no te vull pagar la meitat del piso que s'han comprat junts. I això és la postura que se plantegem i l'assessor abogat pues, te dirà, pues,
Però tu en principi acordaràs 14 milions, o la pregunta seria pel bufete. Si vosaltres diguem en la primera pàgina que 14 milions actualment adjudica a la UTE d'empreses la construcció, en aquest moment qui pagava la planta? Això volia dir. Sí, senyor alcalde, por alusiones, me parece que necesita una pequeña aclaración el vecino. Como usted bien ha dicho, ha nombrado una portada de una prensa, no sé cuál era, si era de... Boletín municipal. Que yo sepa, eso no es ningún pleno por donde pasaron el reconocimiento de una deuda en donde la concejala y el alcalde de aquel momento nos habrían informado perfectamente de cuáles eran los 14, dónde estaban especificados los 14 millones. Le recuerdo que yo entonces era concejal de Cultura y miembro del equipo de gobierno y no tenía la profundidad del conocimiento de dónde podían salir los 14 millones en una notificación que podíamos considerarla, digamos, de publicidad del ayuntamiento. Ahora bien, como se ha dicho aquí, es muy importante que parece ser que en algún momento los errores del ayuntamiento pudo ser que se pidió de alguna manera, no sé dónde consta, que tenía que haber una energía fotovoltaica para la planta. Imagino que habrá un documento firmado por alguien en donde se solicitaba a Aquamed que se necesitaba energía fotovoltaica. Y lo habrá firmado alguien. El concejal de Cultura no fue, desde luego. Se solicitó una doble red para la zona de Entrepinos, en la que yo, en el equipo de gobierno, discrepé de que por qué tenía que ser a Entrepinos. Pero bueno, era uno más del equipo de gobierno. Pero tampoco sé por qué Aquamed valora en 2 millones, que pone en los documentos que nos han pasado, el coste de la canalización de la doble red. Todo el mundo parece confiar en que tienen que ser 2 millones. Yo, sinceramente, después de visto lo visto, con todos los años que ha pasado Aquamed y todos los mangantes que han pasado por allí, pues la verdad es que me gustaría, en principio, desconfiar, etc. Ahora bien, hay una pieza fundamental en mi discrepancia, y es que eso que usted dice, que salió en una portada de 2011... 2009. En el 2012, aquí, en donde yo también era miembro del equipo de gobierno, también concejal de Cultura, se quedó que pagaríamos la mitad. Y para mí, eso es lo primordial. Y lo que ha cambiado sustancialmente en este momento. Tanto es así ha cambiado que en las últimas palabras del señor alcalde llega a reconocer implícitamente de que vamos a tener que pagar el sobrecoste. Porque cuando dice que tenemos 3,5 millones de lo que hemos ido teniendo los presupuestos, los 600.000, y que podíamos pagar parte del sobrecoste de los 5,5 millones, es que ya están pensando que ese sobrecoste el juez nos va a decir que lo paguemos. No ha dicho eso. No. El señor alcalde ha dicho que tenemos provisionados 3 millones de euros para... Sí, sí. ¿Qué no le ha dejado hablar a ustedes? Sí, ¿para qué? Para poder asumir la parte que le corresponde al ayuntamiento, no el sobrecoste. No, perdón, podemos escucharlo después. Ha dicho que 5,5 millones eran los sobrecostes. No, que 5,5 millones era la discrepancia, claro, entre lo que el ayuntamiento asume y lo que Aquamed reclama. Efectivamente. ¿Sí? Lo que va a ir a litigio. Y que nosotros tenemos 3 millones. Pero, es que yo creo que estaba todo presente. El alcalde ha hablado de que había 3,5 millones provisionados para hacernos cargo del coste de amortización de la planta que tengamos que repercutir a los vecinos, pero, y no repercutir de que la suma al ayuntamiento. No para asumir los 5 millones que tiene que determinar el juez, si al final le corresponde pagarlos al ayuntamiento o no. Es que usted es juez y parte. O sea, usted ya ha dictado su sentencia sobre este ayuntamiento. Escucharemos la grabación. Simplemente. Alusiones. Claro. Yo no he dicho lo que usted dice, por que diga, yo no he dicho eso. Yo he dicho que en este momento era justamente 3 millones de euros provisionales, que hace 3 euros y que hace 3 millones de euros provisionales, pero a futuras contingencias. Yo no he dicho
que anem a perdre el judici. Jo tinc molt clar que la posició de l'Ajuntament del 2012 hi ha que defensar-la fins a l'últim moment i que els drets de l'Ajuntament en aquest acord estan totalment protegits. Per tant, jo no he dit que anem a perdre 3 milions, ni és que això no ho he dit, jo he dit he provisionat, però potser, com no m'explico, vostè no me vol entendre, que també pot ser. No, per lo que ha iniciat la conversa en la mesa de l'aigua el senyor Raimon, en nom de totes les associacions de veïns, que ens heu reiterat que els partits polítics devien d'anar a la una, jo no suposo que s'han donat compte, però va ser complicat l'acord i l'anar a la una per a l'interès general dels veïns en quant a salut pública, perquè així, no sé per quin motiu, estaven deixant les coses políticament. Però gràcies. Bé, simplement donar-vos les gràcies a tots els que heu vingut, als que heu estat aquí veient i evidentment també els de la Mesa de l'Aigua, i agrair especialment la que estigui així Tomàs de l'Espart de Banyó intentant donar les explicacions que pot explicar. Moltíssimes gràcies a tots i bona nit. Gràcies.